Sean bienvenidos al canal de Kaizo. Si no me conocen, me presento rápidamente, soy el único loquendero que habla del modo dos jugadores, no verán a nadie más capaz de hacer mi trabajo, y así es, como leen en el título, les traemos la segunda parte de los retos para dos jugadores, pero a diferencia del primer video, donde nos limitábamos completamente a no usar mods para que puedan hacerlo en consolas, ahora lo haremos con tu player deluxe, el mejor mod para jugar con dos jugadores en PC. Bueno, para la gente que es nueva en el canal, que sepan que no cualquiera me acompañará en este video, así que les presentaré a mi fiel segundón de verde, Pablo. Hola Pablo. Hola CJ. Vaya, pero como han cambiado las cosas en 9 meses, ahora tenemos dibujos sobre nuestras cabezas, y yo creí que las patinetas voladoras eran cosa del futuro. No hagas esas referencias que nadie se vio ese video, pero bueno, estás aquí para acompañarme en hacer retos para dos jugadores, que todos sabemos que los retos ya pasaron de moda, pero esta vez lo haremos sin considerar las limitaciones de consola, y así la imaginación da para más. Me parece bien, igual sé que nadie intentó hacer los retos que propusimos, así que mejor hagamos esto por diversión. ¿Diversión? Digo, así, claro, diversión. Y sin más explicación, comencemos. Empezaremos con un reto tan común, que hasta debería ser un delito usarlo para videos de retos, y será que usando cualquier vehículo volador trataremos de aterrizar en la piscina de la mansión de Madoc. Hasta aquí suena fácil, ¿verdad? Pues para variar el asunto, y hacerlo ligeramente más cooperativo, lo haremos cayendo en paracaídas, y sin desactivar la cámara aérea de dos jugadores. Oye CJ. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer en el reto? Como iba diciendo espectadores, nosotros usaremos un avión Dodo, que es por excelencia el mejor avión para dos personas. Ah, ya sé, y entonces me pongo encima y pasamos debajo de un puente. Ahora con la característica de quedarse pegado en el vehículo del primer jugador, este reto ya no lo fallaremos. No, no haremos ese, tú solo saltarás al mismo tiempo que yo, y tratarás de caer en donde veas agua, y nada de presionar el botón para alternar la atención, puede ser solo al principio para poder guiarnos, pero hasta allí. Estos aviones nunca tuvieron baño, ¿verdad? Ya llegaremos a uno, solo salta en 3, 2, 1. CJ, mi paracaídas no está renderizado. Se ve que el que hizo el mod nunca prueba lo que hace, al igual que Wardroom Studios, pero eso no importa, ya que igual tienes los controles de caída libre, así que intenta caer al agua. Una segunda oportunidad no se le niega a nadie. CJ, esa ha sido la peor transición y corte abrupto que ha tenido este canal. ¿Y tú qué vas a saber si ni sales en los videos? Bueno, aquí vamos de nuevo. Si mis cálculos son correctos, debemos estar por un poco debajo del icono de guardado. Qué fácil es para ti, yo nunca he tenido un indicador en el mapa separado del tuyo. CJ, hemos fallado, no tienes por qué seguir haciendo la animación de caída libre. Si serás, ahora sí, esta es la buena. Fallamos unas 10 veces, pero estoy seguro que no las pondrás en el video. Esta vez intenta mantenerte a un lado de mí, yo ya sé para dónde caer. SJ. Sí, Pablo. ¿Acaso hemos fallado el reto, o lo cumplimos? Yo creo que sí lo cumplimos, ya que solo era de meterse al agua, no decía nada de evitar que los jugadores entren en softlock. ¿Por qué de pronto el agua es más caliente? CJ, me preguntaba si yo puedo ser el anfitrión de este reto. Por supuesto que no. Pero me gustaría. No y no puedes, es algo que requiere al primero como anfitrión. Bueno, me pondré en la zona que me decías detrás de cámara, aunque todavía desconozco qué vamos a hacer. Para este reto, necesitamos estar en un lugar amplio, de casualidad el techo de un edificio, y tener un lanzacohetes. O sí, es exactamente lo que están imaginando. Oye Pablo. Así me bautizaste. Trata de llegar a mí cuando te lo indique, evitando todo esto.
Ahora sí, demuéstrame que puedes cumplir el reto. Espera un momento, aún no estaba preparado. ¿Pero qué haces perdiendo el tiempo? Solo tienes que venir hacia mí. Pues no me dices ni qué tengo que hacer, no solo sobrevivo haciendo tiempo pensando que la cuestión es sobrevivir. En parte sí, pero solo te complicas la vida. Hola CJ. Te felicito por lograrlo a la primera. No fue muy difícil, creo que sería mejor si estuviéramos en un edificio con obstáculos y yo tratara de llegar a un punto en específico. Muy apenas pueden controlarnos con una mano al mismo tiempo, no pidas demasiado. Con la característica de poder usar vehículos separados, haremos una carrera, y para hacerla más emocionante, nos hemos descargado un mapa de Mario Kart, y añadimos estos dos go-karts, con nitro incluido. Por cuestiones de tiempo, solo haremos una vuelta, pero supongo que la diversión es lo que importa. Ponte en posición, Pablo. Ya voy. Creo que ya teníamos como 5 años de no estar en vehículos separados. Como sea, solo alinéate bien, no hagas trampa. Muy bien, empecemos en 5, 4, 3, 2, 1. No sé por qué siento que esto saldrá muy mal, en especial por la cámara, es una basura que no arregla. ¿Cuándo va a existir una pantalla dividida? Cuando Wardroom Studios sea una empresa respetable, entonces existirá la pantalla dividida. No, sería más fácil decirme que existe un universo en el que sí existe un mod para pantalla dividida, o un universo donde Rockstar hizo las versiones definitivas, añadiendo esta característica. Ey, que la cámara original de vehículos separados es mucho peor, jajaja, yo creo que sería más fácil conducir así si el que nos controla tuviera 4 manos, o se consigue a una persona más para grabar. No, eso no justifica que esto pueda ser mejor con una pantalla dividida, pero bueno, será algo que solo existirá en nuestra mente. Con o sin pantalla dividida, mira que te voy a ganar en esta carrera, es más habilidad que andarse quejando, jajaja, y mira que es nuestro primer intento. No, a eso se le llama prioridad de control. Sí, regla número 1 al jugar contra CJ, nunca pierdo. ¿Qué se sintió morder el polvo? Tan siquiera hubieran usado la cámara sin usar que mire a los jugadores desde arriba. Como sea, yo creo que por el momento, serían todos los retos que podemos hacer, solo para desarrollar personaje y dar ideas para aprovechar el mod. Entonces, pasemos a la escena final. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Sí, solo fueron 3 retos, pero es para darles una idea de que podría hacer videos random con 2 jugadores, puede que el día de mañana andemos buscando misterios con mods, o andemos en un mapa de conversión total. Si el video te entretuvo, dale manita arriba, y si no te entretuvo, piensas que es un descarado video subido a la fuerza, o prefieres ver otro tipo de contenido, igual dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Les mandamos saludos a Soviet, Ano de Random Guy, Sharkread, Alex Red y a Saad por haber creado una cadena con el sticker o la del servidor de Discord.